¿Qué piensas tú de Rigoberta Menchú? Yo creo que Rigoberta Menchú fue una figura importante en los años de la guerra. Su testimonio sirvió para denunciar las masacres y fue, digamos, una figura pujante. Y sobre todo era, pues, una mujer y estaba denunciando la guerra. Y eso creo que es importante. Pero uno tiene que pensar a los personajes en términos históricos y en términos cíclicos. Y creo que Rigoberta Menchú, con todo el respeto que se merece, y creo que es legítimo criticarla, porque, o sea, nadie no puede no ser criticado, me parece que cuando opta por la vía partidaria tiene una serie de equivocaciones, porque en una de las ocasiones, cuando participa como candidata presidencial, se va a aliar con un hacendado finquero azucarero. Y eso, digamos, para las luchas indígenas representó, o por lo menos para mí, cómo leí yo, es porque no puedo hablar en nombre de cómo las luchas la vieron, pero sí, para mí me representó un acto bastante contraproducente, mostrar un proyecto político de partido indígena que quería tomar el Estado en alianza con un empresario azucarero, con lo que significa la explotación de mano de obra de indígenas en la industria azucarera en Guatemala, y que esa es una explotación sangrienta, digamos, para hombres y para mujeres y para niños. Entonces eso resultó bastante contraproducente. Creo que de alguna manera también los derechos humanos fueron importantes, impulsados por su trabajo. Pero luego creo que, por eso uno tendría que estar, digamos, el riesgo que uno corre, pero tendría que estar muy al pendiente de la vigencia de las consignas de las luchas. Y creo que ella no estuvo pendiente, se separó de las luchas comunitarias, y creo que ha hecho su trabajo interesante en la Fundación Rigoberta Menchú, impulsando como procesos de formación en términos de términos jurídicos y en términos de leyes, pero creo que sí cometió una serie de errores. Cometió una serie de errores desde el momento en que, bueno, uno no puede juzgar, no sé si esta es la mejor manera de juzgar, ¿no? Pero creo que cuando se alía con el doctor Simi y empieza a establecer esta medicina la que es barata. Genérica, sí. La medicina genérica, creo que sí quedó inscrita en una red de negocios que me parece a mí que habría que relativizarlo, porque no es una empresaria, porque ella es una luchadora por los derechos humanos,
Y creo que ahí hubieron una serie de desbalances. Y luego algo que sí se criticó muy a lo interno de Guatemala y que probablemente no trascendió como debió de haber trascendido, fue sus opiniones al respecto de la masacre, de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Entonces, seguramente los compañeros mexicanos vieron las declaraciones que ella dio ese día ¿Puedes que dar llegó. alguna idea? Puede ser que no tenga oído. ¿Cuál fue tu interpretación de sus declaraciones? Pues yo creo que fue poco solidaria con la lucha de las madres y de los padres desaparecidos, porque mientras había una pujante lucha en Guerrero para boicotear las elecciones mientras no aparecieran los 43 estudiantes, ella vino a trabajar con el Instituto Federal Electoral a llamar al voto. Entonces me parece que no se supo coordinar, no se supo conectar con las luchas de la gente que estaba luchando por lo mismo que luchaba ella en los años 80, por la búsqueda de los desaparecidos, que vaya que es una lucha pujante que dieron varias mujeres en Guatemala, entre Rigoberta y también otra señora que se llama Rosalina Tuyuc, que buscaron a sus hijos desaparecidos y que buscaron a sus maridos desaparecidos. Entonces creo que o piensa que la real política pasa únicamente por las elecciones y por las grandes instituciones estatales y que eso le impide ver y sintonizarse con las luchas comunales y con la lucha de la gente de la cual ella proviene. Entonces creo que es una persona a la cual también uno se podría detener en la forma de cómo se le juzgó. Y la forma de cómo se le juzgó estaba implícito de términos racistas. Hubieron una cantidad de caricaturas y de moneros que salían en la jornada y que la mostraban a ella vestida y tapada como con dinero, como vendida, y bueno, y también como con contenidos absolutamente racistas. Pues bueno, como es una india, bueno, pues obvio que ella no comprende la real política. No, yo no creo que pase por ahí, porque eso también develó el espíritu de la sociedad mexicana que la Claro. criticó y estos colectivos de jóvenes y de mujeres que la han criticado por eso. Yo estoy con la crítica con ella, pero creo que sí se les fue la mano en la manera de cómo le respondieron a Rigoberta. Y yo creo que hay que tratarla como la que es, una mujer política que no supo sintonizarse con las luchas comunales y con las luchas por la vida de los padres de Ayotzinapa y de una pujante lucha que la fueron desgastando y que ella de alguna manera contribuyó a desgastarla. Claro. Entonces creo que hay que leerla como un agente político de esa manera. ¿Y cuando la miramos así, esa evaluación que tú haces, por contraposición, cuáles serían las características que, en tu opinión, deberían tener los nuevos liderazgos más jóvenes, hombres, mujeres, del movimiento indígena o, en más en general, de los movimientos sociales? ¿Qué características tienen? Hablaste ahora, por ejemplo, de no estar separado de las luchas. ¿Eso basta? ¿Qué cosas son necesarias para que uno, mismo de tu experiencia, qué tú piensas, cuáles son las calidades que deben caracterizar a un buen líder de las nuevas generaciones de las luchas indígenas o más en general de las luchas sociales? Yo creo que, bueno, ahí hay un formato político que es del que yo vengo, que es un formato asambleario de rotación. Nunca, nunca una persona va a estar de 15, 10 o 20 años como dirigente, por lo menos porque la dirigencia no es pagada, porque la dirigencia es un trabajo, en mi pueblo se llama caxcol, tu trabajo comunitario que cuesta. O sea, a mí me va a tocar, ahora tengo una amiga muy querida que se llama Irma Gutiérrez, ella es la vicepresidenta de los 48 cantones ahora. Ella es comerciante y aparte participa en grupos de mujeres, de formación de mujeres, y ahora le tocó ser vicepresidenta de los 48 cantones. Ahora, ella va a tener que trabajar el triple, porque no, ella es comerciante, vende jabón, vende ropa de las que nosotros usamos en las plazas y en los tianguis, como llaman aquí en México, pero entonces ella tiene que hacer un triple esfuerzo de ver cómo no descuidar su negocio y cómo trabajar en el servicio comunitario de coordinación, de organización, de convocar asambleas, que si va a haber paros, ella va a estar al frente. Pero de ninguna manera esto, el trabajo que está haciendo, le va a representar remuneración.
Y ese es un trabajo muy pesado. Por eso el quiché se llama cashcol, que es un trabajo que cuesta, un trabajo que duele. ¿Qué quiere decir la palabra? Cashcol, trabajo que cuesta, trabajo que duele. Y el trabajo que duele, porque no solo te esfuerzas tres veces más, sino que aparte te van a criticar, van a hablar mal de ti, te van a felicitar. O sea, siempre va a ser una especie como de pesar doloroso que tienes que llevar. En ese sentido, yo creo que lo que yo he visto es que este proceso que tú tienes que ver cómo no pierdes tu negocio, cómo no pierdes tu cosecha, pero al mismo tiempo no pierdes tu labor, tu familia y tu labor de dirigencia. Pero eso no puede durar mucho tiempo. Entonces te toca solo un año y después te quitas y viene otra persona. Entonces yo creo que de qué está contenido la dirigencia política comunal, está contenido de una característica de la rotación. O sea, nunca solo una persona puede ser. Un año, mi papá fue en el 2006, quién sabe cuándo le va a tocar, si es que le va a tocar o no le va a tocar. ¿Piensas que este modelo sería bueno para otros contextos no indígenas? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, porque la otra característica de la, esta rotación es que las decisiones están plenamente sujetas a la asamblea. Si bien es cierto, tú eres dirigente, pero eso de ninguna manera significa que tú puedes actuar por ti mismo en casos fundamentales, sino que está permanentemente debatida en la asamblea. Y esa asamblea es tensa, nunca es armoniosa, siempre es tensa, pero hay una manera de cómo las asambleas sujetan a su representante o a su dirigente. Es decir, los dirigentes no se mandan solos, tienen que permanentemente discutir, y por eso los procesos indígenas son como muy largos y muy pausados, porque no hay, o sea, no se pueden tomar decisiones inmediatas, por lo menos en casos de qué se va a reforestar, por ejemplo. Eso que se va a reforestar va a tener que pasar por una cantidad de discusiones y de tiempo, o sea, tiene un ritmo. Y creo que eso no es una exclusividad indígena. Así ha sido lo indígena porque ni modo, ahí hay una matriz política que así lo ha organizado, que también están siempre permanentemente alertas de que no se concentre el poder. Porque no sirve así que se concentre el poder. Entonces siempre hay una serie de niveles, que no se concentre el poder en una sola persona y que de todos modos esa persona rote, que vaya rotando. Y que, como se dice en las comunidades, uno nunca siempre está adelante, uno siempre está atrás, unas veces adelante, cuando se necesita estás adelante, cuando se necesita estás atrás. Y creo que esas características podrían darle un contenido y una forma a las dirigencias. Y creo que es posible también para otros formatos organizativos que no sean las comunidades indígenas también. Yo pienso que hoy, cuando miramos un poco, no solamente en este continente, sino también en África, en Asia, vemos que todas las formas de organización individual, comunitaria, local, campesina, urbana, o lo que sea, hoy viven diversas escalas al mismo tiempo. O sea, nosotros vemos que en un cierto local, una cierta dinámica es local, pero está obviamente relacionada con dinámicas locales y dinámicas transnacionales. Por ejemplo, si tú estás, como estás hablando, de todo el trabajo comunitario, pero están enfrentando la minería, por ejemplo. La minería representa un capital transnacional, o sea, el transnacional ocurre en lo local. Y después viene el Estado, el ejército, etc., y las leyes, que son la escala nacional. De alguna manera, todas las luchas, todas las formas de sociabilidad, tiene hoy una forma que yo acostumbro llamar de transescala, transescalar. De hecho, cumple en todas las escalas. Eso crea una gran complejidad en las formas de gobierno, en las formas de gestión, de liderazgo, etc. Y por supuesto, también formas de conocimiento. Porque si hay una transescala, tú tienes que conocer bien el contexto local, tu conocimiento propio, tienes que conocer las leyes, el ámbito nacional, y también ver, de alguna manera, dónde están las cosas a nivel global, que es capital financiero internacional, que es el capital global, este neoliberalismo, que es neoextractivismo. Hay que manejar mucho conocimiento. ¿Cómo tú piensas que un líder o una lideresa debe manejar ese conocimiento? ¿Y es fácil obtenerlo en las comunidades, por ejemplo, campesinas, donde tú vienes, por ejemplo, tu propia comunidad? ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cómo se logra ese conocimiento?
Yo creo que hay un montón de lugares de donde ese conocimiento se produce que no son los políticos formales. Y una gran fuente de conocimiento son los comerciantes, porque la familia de mi abuelo paterno y también materno eran comerciantes. Ellos recorrían desde Panamá hasta Ciudad de México. Entonces la pasaban comprando pan en Panamá, lo vendían en San Salvador, luego pasaban a Guatemala, lo que compraban en Guatemala lo vendían en México. Y así venían haciendo una serie de interconexiones. Ahora, eso es interesante verlo porque uno se tiene que preguntar de qué hablan los comerciantes. Los comerciantes no únicamente están hablando de sus transacciones, también lo hacen, pero hablan también de los problemas cotidianos, de los problemas comunitarios. De hecho, se comienzan a enterar desde hace tiempo. Yo desde niña sabía de la CONASUPO y sabía de la reforma agraria en México y del PRI, porque mis papás habían pasado y mis tíos habían pasado por gran parte de México, y se habían enterado de esto que había ocurrido. Y así se han venido enterando de una serie de luchas que ocurren. ¿Y dónde eso va a confluir? Confluyen en estos mercados populares, en estos mercados ambulantes, que es de vieja tradición y añeja tradición indígena, que se ponen en varios lugares y que se tienen que quitar cuando hay momentos de emergencia. Creo que esa es una gran fuente de conocimiento que hay, la trayectoria que los viajeros hacen para vender sus productos, y que no solo ellos conocen inmediatamente, me doy cuenta, por ejemplo, de los ecuatorianos o tabaleños que viven en la Ciudad de México, ellos estaban al día de la política de gentrificación en la Ciudad de México, incluso antes de muchos compañeros míos que ahora están estudiando eso, porque ellos son comerciantes informales, entonces saben muy bien en qué parte hay que moverse, a qué parte no hay que ir, y toda esa información pues se la llevan inmediatamente a sus comunidades. Yo recién conocí a unos compañeros otavaleños que venden artesanías en Puebla, y ellos están bien claros que la política universitaria, por ejemplo, en México es mucho más amplia que en Ecuador, y entonces a mí me preguntaban de las fechas de ingreso, que cómo hay que hacerle para los exámenes de admisión, porque ya estaban pensando traerse a sus hijos que están terminando la secundaria en Ecuador, y se dan cuenta que por lo menos la universidad o cierta parte de la universidad mexicana puede tener mayor, darles mayor acceso a sus hijos. Entonces, creo que ahí se van produciendo una serie de conocimientos. Conocen muy bien cómo funciona el Seguro Popular. Yo, por ejemplo, yo no sabía cómo funcionaba el Seguro Popular, pero ellos sí lo sabían. Y creo que... ¿Qué es un Seguro Popular? Pues es un... Bueno, no sé, los mexicanos saben mejor qué es el Seguro Popular. Es como una especie de seguro social, pero es para la gente que no está afiliada a una empresa, ¿no? Claro. Eso es como del comercio, sí, informal. Claro. Pero yo no lo sabía. Ella me dijo que, bueno, la señora se había afiliado, que pagaba sus cuotas y que ahora estaba, pues se iba a operar, y que muy bien. Entonces creo que ese conocimiento se va produciendo también en las grandes convenciones indígenas. Yo me acuerdo cuando fue en Quetzaltenango, muy cerca de mi pueblo, la quinta declaración, la declaración de los 500 años de resistencia indígena negra y popular, fue ahí cerca de mi pueblo, y yo ahí vi indígenas de Canadá, vi indígenas de Perú, de Bolivia, también ahí me di cuenta de que existía, como hay indígenas en varias partes del mundo y tenemos los mismos problemas. Y ahí de niños nos conocimos con varias gente que ahora anda ahí circulando en las luchas indígenas o en la academia. También ese es otro lugar de conocimiento. Pero a veces se cree que únicamente ahí es donde se producen las alianzas, estrategias estratégicas de articulación. Otras que yo veo que también son importantes son las peregrinaciones religiosas, que la gente va pasando por los pueblos y va pasando por los pueblos y siempre va trabando alianzas, dónde quedarse, cuáles son los problemas, cuáles son las luchas que están pasando en algún lugar, cuáles son las dificultades. Yo creo que ese marco de, o esa capacidad de interpretar la vida cotidiana es lo que alimenta. Bueno, esos viajeros, esos que peregrinan, esos que se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente tiene teorías de que, bueno, se van los migrantes y se descomunizan. Al contrario, yo creo que cuando están en Estados Unidos se dan cuenta de la potencia que es que estar en una vida comunal, y regresan e incorporan todo lo que aprendieron en el camino. Pues en ese sentido, hay una posibilidad de actualización de lo comunitario y de las dirigencias comunitarias vía la experiencia concreta. Porque uno puede ver en mi pueblo, por ejemplo, que como cada año se cambia, depende quién es el presidente, depende a qué, de eso va a depender hacia dónde va a ir,
como su proyecto, porque como cada año hay una serie de proyectos por los dirigentes comunitarios, y creo que eso va alimentado ahí. Creo que, y bueno, y la universidad también, que es un lugar que, que articula, que a veces no hace mucho bien también, pero que de alguna manera da algunos elementos para organizar la experiencia. Ahí quiero llegar. O sea, tú eres una mujer que líder, que conoce bien el conocimiento propio, pero tuviste necesidad, interés de formarse en una universidad donde el pensamiento eurocéntrico, de alguna manera, en este caso la Universidad Benemérita de Puebla, y mis felicitaciones, como ya te he dado, que es una doctora, acabaste tu doctorado en esta universidad, y por eso tú ahora manejas, de un lado, el conocimiento propio de tus comunidades, este conocimiento transnacional, informal, de los comerciantes, de peregrinos, de viajeros, que es una otra dimensión, digamos, de saber, pero hay también un lugar para el conocimiento académico. ¿De qué te sirvió el conocimiento académico y el saber académico en la universidad? Pues, distinguir tal vez de qué te sirve el diploma, uh-huh, el doctorado, y el de qué te sirve el saber que uh-huh realmente aprendiste. Yo creo que, uno no puede como homogeneizar el saber universitario, sí, pero hubieron ciertos espacios importantes que a mí me formaron en la universidad. Y no fue necesariamente en las carreras y en las universidades donde yo estudié. Yo viví en Chile y ahí estudié estudios latinoamericanos, pero me fasciné por un diplomado en filosofía y pensamiento árabe, que tengo un querido amigo que se llama Rodrigo Carmi. Él trabaja en el Centro de Estudios Árabes y él me invitó a participar en el Centro de Estudios Árabes, y a mí me hubo algo que hizo que yo empezara a terminar de comprenderme, porque ellos estaban trabajando historia y filosofía. Leíamos a Al-Farabi, Al-Kindi en ese diplomado, y a mí me gustó mucho porque ellos me lanzaban preguntas y me decían, bueno, en el mundo árabe no es la república la figura política por excelencia, es el califato. En las sociedades indígenas, ¿cuál es? No es la república, o es el Estado, ¿qué es? Y eso a mí me obligó, me llevó a producir argumentos para mí misma y para dialogar con ellos en esos términos. Había también un debate interesantísimo, leíamos mucho Edward Said y toda la idea de la producción del orientalismo. Y yo decía, bueno, a ver qué tanto el indigenismo no es una producción también académica, de interpretación para dominar, como bien lo plantea Said. Entonces, creo que esa parte también, bueno, que es una especie de academia militante o investigación militante, como dice el colectivo Situaciones en Argentina, que finalmente uno está intentando producir sentido y no únicamente estar en este mundo erudito, que es interesante, creo yo, pero no sé si aporta o se queda únicamente en un mundo bastante lejos de las luchas. Entonces, yo creo que para mí ese fue un momento importante de acercarme a otras lecturas, de hacernos preguntas nosotros mismos, preguntarnos por la validez de Occidente, por ejemplo, de qué estamos hablando de Occidente, y digamos, este chavo árabe y yo, que veníamos como palestino, además de este muchacho, que tenían encima todos estos bombardeos que habían pasado por Palestina en el 2006, y yo por el otro lado viendo una serie de masacres que estaba pasando en Guatemala. Entonces creo que esa posibilidad de inteligencia colectiva que fue posible en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile para mí fue muy importante, creo. Además, tu recorrido realmente es un recorrido grande, porque estuviste en Chile, en Alemania, en México ahora y en Ecuador. De hecho, después tú decidiste hacer un doctorado sobre el gobierno comunitario, comunal, ¿no? Tú ya sabías bastante por tu experiencia del gobierno comunal. ¿Por qué escogiste este tema? Si ya lo sabías tanto, ¿qué te enseñó la universidad sobre lo que tú ya sabías? Creo que me enseñó
la universidad, por lo menos el área de investigación donde yo me formé, me acercó al mundo de la reproducción. ¿Qué es eso? El mundo de la reproducción es todas aquellas estrategias y prácticas que hacen posible la vida, según la definición de Silvia Federici. Y creo que yo tenía una serie de narraciones para dar cuenta del mundo comunal, pero no contado en clave de la reproducción. Todo aquello que queda oculto y subsumido del capital, pero es de donde se sostiene el capital. Y creo que eso me lo dio este seminario de entramados comunitarios y formas de lo político, donde estaba formado por gente que sí está en el mundo académico, pero está metido de manera directa y implicada en una serie de luchas comunales. O sea, son también gente militante, un colega boliviano que se llama Huarca Salazar, otra colega que se llama Mina Navarro, Raquel Gutiérrez, Raquel Gutiérrez también, que bueno, ha estado involucrada en una serie de luchas políticas muy pujantes en Bolivia. Tener un marco de discusión con gente que está produciendo sentido a partir de la teoría, porque como bien dice Mina Navarro, la teoría también es un momento de la lucha. Y creo que es importante dotarnos de un lenguaje que logre explicar y que logre dialogar con aquellos que no son como nosotros acerca de la importancia teórica de lo que estamos haciendo. Entonces, empecemos por este. La distinción entre el mundo de producción y el mundo de reproducción es una distinción que viene de las ciencias sociales y sobre todo de marxistas, y que es típica de una sociedad capitalista, donde está un hombre que va a ganar su salario y esa mujer, etcétera, se queda en la casa, y llamamos eso trabajo, la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero en tu comunidad, las mujeres están en la producción, en la reproducción. Trabajo en la tierra, trabajo también en la casa. ¿Por qué es necesaria esta distinción? Porque yo creo que aún, retomando el argumento anterior, ¿no?, que la sociedad doméstica moldea la sociedad política. Y efectivamente las mujeres están en los dos mundos, sin embargo está inaugurado un problema, que yo creo que eso me permitió ver el mundo de la reproducción. Que están pautados los términos de la propiedad, pero no están pautados los términos del uso. Y creo que eso se me alumbró en el momento de cuando veo el mundo de la reproducción. Creo que es ahí donde queda claro que hay un mundo potente del uso que no es el que tiene la fuerza para la transformación o para el trastocamiento de ciertas opresiones. Y creo que para mí fue bastante importante dar cuenta de eso, y que me permitió habilitar un lenguaje en el cual no pensaba únicamente bajo términos de miseria femenina, por ejemplo, o términos de miseria indígena, sino mostrarlo como tal, como un acto político de gobierno económico, porque puede ser, sí, el mundo de la reproducción puede venir también de todo este argot de interpretación marxista, pero también el mundo comunitario, aunque no se nombre marxista, ahí hay un ejercicio de gobierno económico-político. Pero es interesante lo que me dices, porque el concepto de reproducción, uh-huh, es un concepto que en sí mismo, como en el marxismo, el central es la producción. Este trabajo de reproducción, de repetir para producir. O sea, no es un trabajo creativo. El nombre reproducción no es un nombre de creatividad. No podríamos imaginar otros términos, por ejemplo, el cuidado, la economía de cuidado, como se dice en India hoy en día, que las mujeres, que no hay otras formas de vida, que reproducir es algo, o mundo de reproducción, como dices, es tan creativo cuanto lo da de producción. Uh-huh. Y cuando tú, en una categoría tan rica de relaciones de solidaridad, de relacionalidad, de creatividad, de cuidado, de pertenencia, etc., de cosas tan ricas que ocurren, de amor, de felicidad, de sexualidad, todo esto es reproducción. ¿No te parece que es una categoría demasiado homogeneizante para tanta riqueza, diferencias de cosas que se hace en la vida? Es posible, ¿eh? Yo creo que es también un riesgo que se puede correr en el momento de establecer una categoría analítica. Creo que es el riesgo que se corre. Sin embargo, creo también que es importante establecer una cierta clave de inteligibilidad, porque podría aparecer el cashcall, por ejemplo, que yo lo trabajo en mi tesis,
el cashcall como dinámica de trabajo que habilita, que es creativa, que produce las fiestas, que produce la agricultura, que reforesta. Sin embargo, yo creo que esa singularidad, que es bien potente, probablemente, bueno, habría uno que aspirar a que estas categorías que aparecen como enunciadas singularmente, bueno, eso ha hecho el alemán, por ejemplo, también, o el francés, categorías enunciadas de manera bastante singular, tengan que servir para interpretar como mundos mucho más plurales y mundos mucho más abiertos. Por ejemplo, ¿fiesta es producción o reproducción? Es que creo que no hay una separación plena entre producción y reproducción en el mundo comunitario. En el mundo capitalista sí puedes verlo, cuando es el salario el que organiza. Claro. Efectivamente, allí hay una separación entre reproducción y producción. Pero en el mundo comunitario no hay una separación plena, porque una no existe sin la otra. Sin embargo, a veces, bueno, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Únicamente miraba el mundo político público. Haberme fijado en la reproducción me hace poner en crisis las dimensiones privado-público y empiezo a trabajar la dimensión íntimo-comunitario. Que lo comunitario se centra en lo íntimo y lo íntimo, íntimo en términos personales, también se sustenta a partir de lo comunitario. Entonces esa frontera de distinción entre público-privado, por lo menos la tengo que poner en otro lugar y tengo que inventar otra. O sea, tú partes de una distinción para deshacerla. Público-privado, pues sí. Producción-reproducción, por ejemplo, en tu trabajo. Y si una distinción existe para ser deshecha, porque no te sirve, ¿para qué la haces? Porque necesito establecer códigos de interpretación. Me parece. Porque en Puebla eran los conceptos que existían en tu plan de estudios. No. Tuviste que partir de ahí. No creo que... Bueno, no, de hecho es bastante, bastante mal visto por algunos sectores de la Universidad de Puebla estas distinciones que inventamos para poder establecer una interpretación mucho más amplia de lo que estamos entendiendo con lo comunal. Creo que parte de mi trabajo viene de descentrar que lo político, que lo comunal es exclusivamente indígena. Entonces, mi conclusión de tesis se llama ni lo comunal es naturalmente indígena, ni lo indígena es naturalmente comunal, ni lo comunal es exclusivamente indígena. Entonces, si es una relación social situada y concreta, si eso me lo voy a tomar en serio, tengo que establecer una serie de mecanismos para poder dialogar con aquellos otros que no se identifiquen como indígenas o que no estén precisamente en espacios o en territorios indígenas, que yo creo que ese es como el trabajo que tenemos que habilitar, cómo hacemos para comprendernos entre todos y que nos damos cuenta que algunas distinciones como el público-privado probablemente en vez de generar sentido lo que hace es que nos provocan una dislocación. Pero hay pares que sí sirven para articular, en el sentido de, bueno, si me deshago de público y privado y voy a producir íntimo común, o tomo esa distinción que Raquel ha hecho, porque me parece que ese par habilita para poder comprender desde otro lugar y desde otra manera. Entonces me parece que así es como funcionó, y sin embargo es probable que uno tenga esta serie de, digamos, yo no me guío por el punto de vista académico, porque a estas alturas, digamos, no es esa la distinción que me sirve, el punto de vista académico, este que busca la imparcialidad, este que busca, bueno, todo lo que ya sabemos. Creo que, de alguna manera, mi trabajo también quiere dialogar con las mujeres y con los hombres que están presentes en esas luchas, que hacen su vida en esos lugares, por lo menos intenta sintonizarse con ellos, donde términos como las casas y las comunidades, que yo lo traduzco en términos de íntimo común, es la manera de cómo habitas tu mundo a partir de esos lenguajes. Y de alguna manera también estas categorías que yo he estado poniendo vienen y abrevan de la manera de cómo la gente se nombra. Seguramente yo he recogido la parte a la que más le he puesto atención, claro. pero seguramente eso se va a ir pluralizando. Yo pienso, te tienes razón, o sea, mi problema con las categorías es esto, por ejemplo, hubo casos en que nosotros no tuvimos capacidad, por ejemplo, la lucha de la constituyente en Ecuador. Hay que usar un concepto indígena, suma causa, o en Bolivia suma camaña, o la Pachamama, porque el término occidental no te da cuenta de la riqueza de lo que es el buen vivir.
Uno podría pensar que cashcol, por ejemplo, es una forma de trabajo que es productivo, reproductivo, es doloroso, es obligación, es mandando, obedeciendo. O sea, debe ser una cosa muy compleja. Supongamos que tú transformabas cashcol en una categoría analítica de tu trabajo y hablabas tu tesis, una tesis sobre cashcol, e intentabas de poner a circular un concepto a partir de la lengua maya, un nuevo concepto para la sociología. ¿Eso sería aceptable? ¿Sería conveniente? ¿El pueblo te aceptaría o no? ¿O sería demasiado indígena? Ups. Creo que... Bueno, está buena la pregunta. Yo creo que... el problema es que yo no escribo solo para la academia. Pues yo escribo más bien para dialogar con mis compañeros y con mis compañeras en Totonicapán y con gente en Guatemala. Creo que el cashcol es una categoría política que podría dar cuenta y podría ser abarcativa de una estrategia política de organización de la vida que se emparentaría con la reproducción. Y creo que, no sé, esto de que si lo aceptaría Puebla, creo que lo tienen que responder ellos. Sí, yo sí, claro, sí, claro. Creo que mi seminario de entramados comunitarios ha hecho un abono muy grande a que ideas como el cashcol puedan ser centrales en mi tesis, y como lo empujó para mostrar, digamos, hay un texto que escribió Huáscar Salazar y Raquel Gutiérrez cuando discuten en un texto acerca de la medida social del trabajo. Ellos están pensando cómo se mide el trabajo, no en términos salariales. Y yo encontré bastante empatía con ellos al respecto. Ellos no son mayas, entonces no usan cashcol, usan trabajo social o categoría social del trabajo. Entonces creo que sí, cerca del cashcol hay una serie de constelaciones interpretativas que muchos de mis compañeros y de mis compañeras están haciendo. Y creo que sí, creo que el cashcol puede ser una categoría sociológica que puede empezar a funcionar. Sin embargo, creo que si vamos a subvertir la academia, pues hay que subvertirla de verdad, ¿no? Y creo que... ¿Qué quieres decir con eso? Que no necesariamente tenemos que regirnos por conceptos. O sea, uno tiene que hacer caminar a los conceptos, como me dijo una de mis sinodales el día de mi examen. Me decía, es que... A diferencia de cierta estructuración del pensamiento que pone un concepto y después pone sus interpretaciones, tú pones una interpretación y después te das cuenta que el concepto no se adecua. De toda manera que haces caminar al concepto y le muestras los límites. Entonces, yo creo que también, o sea, para mí es muy importante dar cuenta de estas estrategias políticas, de cómo el mundo comunal se organiza, pero también dar cuenta que eso no puede ser ni fetichizable, ni universal, ni homogéneo. Entonces, hoy en día, uno de los debates que tenemos, y que, por ejemplo, es un título de mis charlas a veces, es cómo descolonizar las ciencias sociales. ¿Tú te has dado cuenta en tus cursos de maestría y doctorado alguna vez que necesitabas descolonizar el conocimiento que el profesor te estaba enseñando o no? Es que yo creo que... Bueno, ¿o fuiste feliz y tú tuviste profesores que eran todos decoloniales, todos? Yo creo que gran parte de los currículos educativos obedecen a intereses concretos. O sea, en Chile era claramente la formación de una clase media alta que probablemente iba a ser cuadro dirigente en sus países. O sea, eso era evidente para mí, porque desde los textos que leíamos, desde que había que leer en alemán, desde que había que leer en inglés, yo decía, bueno, yo no leo inglés ni alemán. Y claro, eso está diseñado para cierto sector. O sea, ellos están hablando entre ellos. Así como yo hablo con los míos, ellos también hablan con ellos. Y creo que, de alguna manera, para mí, fue interesante ver las formas de cómo piensan la dominación, porque si así como nosotros pensamos las luchas políticas y eso tratamos de teorizar y eso tratamos de disputar y eso tratamos de contradecir, era claro que quienes se formaban en Bobbio o quienes se formaban en Max Weber, claro. Claramente lo que estaban planeando era un ejercicio de gobierno.
de gobierno estatal. Y eso, o sea, yo eso lo comprendía, y de alguna manera, claro que es un como un lugar muy incómodo, bastante incómodo muchas veces, tanto en Puebla como en Chile y como en Guatemala, que era claro que ese era un ejercicio dirigido para la dominación. Y las vetas críticas también aparecieron, también existieron, creo yo, y que de alguna manera fueron, pues sí fueron importantes para mí, para mostrar que cuando se dice que lo que nosotros hacemos no es un conocimiento imparcial porque está contenido por un objeto o por un interés práctico, pues nosotros también tenemos un interés práctico. Seguir manteniendo una estructura o de seguir conservando una estructura de las relaciones sociales tal y cual la conocemos ahora. Entonces a mí me parece que eso para mí fue, en primer lugar, ese es como un primer nivel, ¿no? Ese primer nivel de conocer que ellos están hablando con los suyos y están formando a los suyos. Y que yo estaba ahí porque me gané una beca y porque tenía que conocer ese mundo. Y por eso digo, me interesó más irme al Centro de Estudios Árabes, donde los chavos hacían una investigación militante, producían sentido. Y entonces yo puse gran parte de mi energía en formarme en ese lugar. ¿No será porque eran realmente los menos eurocéntricos, de alguna manera? Me parece también que eran los menos eurocéntricos. Aunque mira, que en la universidad se estudiaba toda la teoría de la dependencia y de la CEPAL, digamos, claro. Que digamos es un ejercicio que se está separando aparentemente de la producción puramente europea, lo cual da cuenta también de que eso que se llama pensamiento latinoamericano es, sí, probablemente de personas que viven en América, claro, Latina, pero que pertenecen a estos estratos económicos. Y que claro, ahí, con un amigo que se llama Mario Ruffer, hemos estado pensando, bueno, él tiene esa idea de que, bueno, cuando se dice esta idea de que estamos ante estados fallidos, él me decía, y tiene razón, cuando hablamos de que en México estamos en un estado fallido, me dice, lo fallido reside en que no somos como el modelo ideal de Estado. Y ese modelo de ideal de Estado es el modelo europeo de Estado. En ese sentido uno puede comprender, o por lo menos a mí me sirve para comprender, que efectivamente esta teoría política que se produce en los centros académicos en América Latina siguen teniendo como una idea aspiracional de una especie de conformación casi ideal, que eso es imposible. Pero sabes que nosotros podemos resignificar un poco. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, mucha crítica al concepto de pobre. Porque yo pienso que es un concepto sociológicamente inerte, pero es sociológicamente importante analizar las políticas de empobrecimiento o las políticas de enriquecimiento, cómo se empobrece la gente. Y esas son políticas que son sociológicamente y políticamente bien. El Estado fallido, para mí, lo que me interesa es ver cómo se produce, cómo este Estado aquí, que estamos en México, y ahora mucha gente habla de un Estado fallido, ¿cómo podíamos imaginar que el Estado del PRI de los 70, de los 80, era un Estado fallido ahora, ¿no? Pero fue producido, está siendo producido como fallido. Por ejemplo, tal vez una de las cosas que, para mí todo empezó un poco con el NAFTA, quizás antes, pero con este acuerdo de comercio libre y ahora con la parcería va a ser el final. O sea, ¿qué es la parcería? La parcería Transpacífico, que es un gran mercado libre que están creando, un para el Pacífico, se llama parcería Transpacífico, donde está México, está también Perú, está también Chile, y una parcería transatlántico entre Norteamérica y Europa. Claro que entre Norteamérica y Europa hay más equilibrio económico, digamos así, entre estos dos bloques. Con la parcería Transpacífico tú tienes países muy desarrollados y otros mucho menos desarrollados. Entonces lo que vemos es que estos procesos crearon que la esencia de la república, del bien público, del servicio del Estado, lo que es el servicio público, se fue deshaciendo por corrupción, por privatización de los recursos, privatización del Estado, y hoy digamos que es como un lodo en que tú no puedes distinguir el agua de la tierra. Tampoco hoy en este país quizás tú no puedes distinguir lo que es criminal o lo que es estatal, porque vemos muchos funcionarios estatales en trabajo criminal y por veces reclutando a sicarios para destruir personas. O sea, este es un Estado fallido que está siendo producido como tal. No tendría que ser, no lo hice, no lo fui antes. Entonces, la categoría en sí misma es mala, porque es la gran autorización para que después países de intervención humanitaria, porque la ONU admite que ante un Estado fallido tú puedes intervenir.
Pero ¿cómo se produce el Estado fallido? Porque él se produce primero para después intervenir. Se produce en Irak, que no era un Estado fallido, ya era un Estado fallido. Siria no era un Estado fallido, hoy ya era Estado fallido. Libia no era Estado fallido, hoy ya era Estado fallido. Afganistán no era un Estado fallido, fue fallido por Rusia y después por los Estados Unidos. O sea, ahí hay un proceso realmente de producir estos estados y que me lleva a que nosotros, cuando estudiamos de una perspectiva, digamos, descolonial o de epistemologías del sur, y ya discutimos porque prefiero hablar de epistemologías del sur, o sea, de la perspectiva de los vencidos, de los que están siendo dominados por capitalismo, colonialismo y patriarcado, quizás necesitamos de otras categorías, o por lo menos manejar bien las categorías dominantes, pero resignificarlas. Creo que en el ánimo de abonar y de relativizar estos conceptos, sobre todo lo de lo fallido, yo creo que, o sea, tú tienes razón, efectivamente, hay una serie de descomposiciones de las estructuras estatales, pero también no perder la vista en la efectividad que tiene, que creo que eso, por lo menos las sociedades indígenas nos damos cuenta de la efectividad que tienen los estados, que están funcionando en términos de alianza con caciques, que eso, quién sabe qué es, porque es como paraestatal o no, pero de todos modos tiene efectividad. En ese sentido, creo yo que habría que pensar esta idea de que qué es lo fallido o qué de lo fallido lo que no nos permite ver y no nos permite visibilizar. Creo que es altamente efectivo, si no, las licencias mineras o las licencias de hidroeléctricas no pasarían tan fáciles. Porque aunque luego la gente dice, vamos a denunciarlo ante el Tribunal Agrario o vamos a denunciarlo ante el Tribunal Civil, hay una reglamentación por encima que ya lo permitió. Entonces, el Estado sigue siendo efectivo. Ahí uno dice, bueno, la efectividad está en ser fallido. Y el hecho que el Estado es fallido es efectivo para los intereses multinacionales, por supuesto. Porque entonces, como no funciona para te defender, pero funciona para dar la licencia a la minería. Uh-huh. O sea, por eso, ¿fallido para quién? Ajá, fallido, eso, ¿fallido para quién? ¿Para quién? ¿Fallido para quién? Porque probablemente para un cierto sector, cuando se descompone la seguridad social y cuando se desmantela, claro, comienzan a hablar de un desaparecimiento del Estado. Eso lo hemos discutido con muchas compañeras, por ejemplo, que las políticas de cuidado dicen, no, el Estado es fallido. Le digo, bueno, para esa parte es fallido, claro, porque para las sociedades indígenas y para territorios indígenas, el Estado sigue siendo altamente efectivo. Entonces, yo creo que hay, claro, que distinguir esos niveles. A eso me refería cuando te comentaba sobre lo fallido. Claro, estábamos hablando entonces de la relación individuo-comunidad, intentando de contraponer una visión eurocéntrica, que sobre todo en la tradición liberal, obviamente, que pone el individuo en primero, y que ahora con el neoliberalismo vemos por todo lado, autonomía del individuo, el emprendedorismo, cada uno tiene que ser emprendedor, todo tiene que crear su propio puesto de trabajo, todo eso. ¿Cómo tú ves la distinción entre individuo y comunidad? Tú me decías que el individuo realmente por sí mismo casi no puede, solito, no puede hacer nada, depende de mucha gente. Entonces quiere decir que la comunidad está primero, pero entonces, ¿por qué que los jóvenes por vez se rebelan contra sus comunidades? ¿Indígenas o no indígenas? Es que no sé qué puede estar primero, si los términos para distinguirlo es qué es primero y qué es segundo. Yo creo que sí, como decía antes de que cortáramos, es que partamos de que nadie se puede hacer solo. Ni las mujeres ni los hombres nos podemos organizar la vida de manera individual, de manera sola. Entonces creo que creo que hay que detenerse en ver cómo pasa verdaderamente la vida, digamos, más allá de estas argots teóricos que buscan conducir la vida, conducirla a los hombres y a las mujeres a ciertos formatos de cómo tendría que organizarse mejor la vida, digamos, o cómo organizarse mejor la política, o organizar mejor la economía. Creo que eso en primer término. En segundo término, creo que lo comunitario de ninguna manera es unificado y monolítico. Primero, ya hemos dicho mucho en esta entrevista que hay una serie de maneras de cómo las comunidades se actualizan vía los viajes, vía el conocimiento, vía la rotación, vía la migración, vía las crisis políticas por las que se tienen que enfrentar. Y creo que si vamos a
dar crédito de que lo comunitario no es monolítico en tiempo ni en estructura, entonces creo que nos podemos acercar a otra interpretación de lo comunitario, en lo cual las pugnas intrafamiliares que hay entre padres e hijos también aparecerían como tal, ¿no? Como crisis de autoridad familiar, como como la búsqueda de horizontes políticos que no necesariamente respondan a los que ciertas familias en algunas comunidades, no nos desprendamos de eso, que las comunidades están estructuradas por unidades de reproducción que aparecen vía el formato matrimonial, digamos. Creo que ahí también está jugando ese equilibrio, que tal vez en algunas veces se coloca como la rebelión de las de los jóvenes en las comunidades. Sin embargo, en estos últimos años, lo que yo he visto, y también tenía que ver con el clima económico que estaba ocurriendo, un clima de migraciones desde hace años, que hoy día es claro que esas migraciones no se sostienen, por lo menos las migraciones que ocurrían norte, sur-norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, hoy día ese ya no es un horizonte, porque todos conocemos, o por lo menos quienes vivimos en comunidades, a familiares, amigos y vecinos que fueron deportados de Estados Unidos. Claro. Entonces, como que ese horizonte de la migración se agotó y se dan cuenta que por lo menos tienen, estos jóvenes tienen un lugar a donde retornar, donde tienen tierra, agua y por lo menos van a tener comida, y no todo precisamente está mediado por el dinero y por el salario. Entonces, en los últimos años yo he visto cómo ha surgido un fulgor comunitario de los jóvenes. Incluso todos estos grandes proyectos de resistencia entre medios de comunicación, entre cine comunitario, radios comunitarios, periódicos, fanzines que circulan, campañas de solidaridad con las luchas comunitarias, viene encabezado por jóvenes que tienen 17, 18, 20 años, que es esta generación que está viviendo la crisis y el ataque directo contra las tierras comunales. Entonces, creo que, y sobre todo también los jóvenes en la ciudad, hay muchos jóvenes indígenas urbanos que se han articulado a las organizaciones que nacieron de donde venían sus padres. Por ejemplo, yo conocí en Bolivia, en Ecuador, a los hijos del levantamiento, por ejemplo, que son chavitos que tenían 5 o 6 años cuando ocurrió el levantamiento, y hoy día, yo estaba justo en Ecuador cuando pasó este levantamiento de agosto, hoy día ellos eran los que estaban ahí al frente. Y es claro, yo me entrevisté con varios jóvenes, que aparte de que tengo el privilegio de que seamos amigos, eran dirigentes políticos en la CONAIE o en alguna organización, y yo hice una serie de entrevistas que luego distribuí por la red con los compañeros y las compañeras, y era claro que todos venían de la experiencia de ver cómo sus papás participaron en el levantamiento del 90. Entonces, eso para ver que hay una transmisión de la herencia, que hay una actualización de la lucha, y que eso que se conocía como crisis de los jóvenes que se van de sus comunidades obedecía a un momento de ajuste estructural en América Latina, creo yo. En este momento, ese ajuste estructural que se resolvía vía las migraciones ya no es posible. Entonces, sí creo que los jóvenes han venido dinamizando, desde siempre han dinamizado la vida política comunitaria. Además, son ellos los que son más creativos, y seguramente hay una tensión entre creatividad, innovación y experiencia en las comunidades. Yo lo he visto cómo pasa, ¿no? Desde que yo tenga en mis intereses el plantear estrategias de cómo se hereda comunalmente la tierra, a aquella estrategia añeja y efectiva políticamente de decir, son las alianzas de parentesco lo que más nos sirve. Y yo creo que eso está interesante, o sea, es de una riqueza y dinamización política, porque al final de cuentas, en este momento, los jóvenes saben que no hay, por lo menos, otra manera segura, conocida, de cómo organizar la vida si no es en estas comunidades. Quizás nosotros todos somos una mezcla de momentos de individualidad, de momentos de comunalidad, digamos, mezclamos de diferentes maneras. Hay momentos en nuestras vidas que nos pensamos más como individuos, otros momentos en que nos imaginamos y pensamos más como miembros de una comunidad, y quizás las dos se pertenecen realmente. Lo que pasó, sobre todo con la filosofía liberal, fue realmente
digamos, dar un protagonismo excesivo a este lado individual y por veces construir toda una filosofía en base a la idea del individuo, del ego, digamos que, por ejemplo, tenemos filósofos africanos que dicen, no, yo pienso, luego existo, que es el principio cartesiano, no lo podemos traducir a una lengua africana porque yo no existe, la palabra yo, digamos así, aislado de otro no existe, yo soy con, yo aquí, yo con esto, no hay un yo abstracto. Y por eso se creó un poco de una filosofía demasiado individualista que no da cuenta de estas mezclas en que todos nosotros somos tejidos de alguna manera. Y aludiendo a esta experiencia que tú dices y que ahora vamos a entrar en otra dinámica, digamos, yo nací comunal, yo hasta cuando me fui a la ciudad me di cuenta que la vida pasaba liberalmente. Bueno, no así tan radical, no es como un mundo desconocido para mí, pero sí es cierto que el ejercicio político de organizar la vida sí pasaba de manera individual en la ciudad. Y para mí fue un ejercicio de reconocimiento y por eso empecé a estudiar el liberalismo. Uh-huh. ¿Y a ti cómo te pasó? ¿Tú naciste liberal o naciste comunal? No, yo nací en una familia obrera, uh-huh. Digamos, donde realmente había una comunidad de calle, no era una, era una comunidad de campesinos que habían venido para la ciudad. Mi mamá, la familia de mi mamá, había una parte rica de la familia de mi mamá y una parte pobre. Mi mamá pertenecía a la parte pobre. La parte pobre vino, digamos, como empleada de la parte rica para la ciudad. La protegía, era sobrina, etc. Pero, de hecho, hacía trabajo doméstico, ¿no? Mi papá vino, era un campesino que a los 19 años vino de su pueblo para Coimbra. Él nació en 1919, pienso yo. Y vino a Coimbra en un entorno donde casi no había transporte público en ese entonces, ¿no? Se venía a pie durante un tiempo hasta el río. Y pues hay un río que viene de la sierra y que va hasta el mar y pasa por Coimbra. Y había unas barcas que llevaban leña, madera para las casas y llevaban personas para la ciudad. Y de la ciudad traían sal, aceite, gasolina y otras cosas así. Sí, mi papá fue para ser empleado de una casa grande, de una familia. Después se quedó ahí como para la cocina, aprendió a ser cocinero, chef de cocina, etc. Y vivíamos en una comunidad que era la comunidad de una calle popular, obrera, donde realmente yo vivía entre vecinas, entre primas, vecinas y con mi mamá. No era una comunidad campesina, la comunidad campesina que yo viví fue la que iba de vacaciones. Pero siempre viví realmente, no viví un momento mucho, mucho liberal. Además, todos los momentos liberales en mi familia, digamos de individualidad, era para que el individuo fuera un modelo para la familia. O sea, yo soy el primero que vaya a la universidad en mi familia, en esta parte de la familia. Y por eso para ellos era muy importante que alguien fuera a la universidad. Y además era un escándalo, porque yo era el mejor estudiante de la universidad. Y mismo en la universidad, clasista, colonialista, todo eso, en Coimbra, era casi un escándalo que un joven, hijo de un obrero, que era el chef del restaurante donde iban los profesores de la Facultad de Derecho, era el mejor estudiante de la clase. Esa era una cosa muy interesante, pero yo era promovido por mi familia como individuo para representar la familia, la calidad de la familia. Entonces, no fue de manera ninguna, no fue una comunidad con una riqueza tan grande, pero por supuesto una riqueza de la cultura obrera, de la primera generación de campesinos que viene para la ciudad y que obviamente en la ciudad reproduce el campo. Las lealtades, la medicina. Mi mamá era partera, por ejemplo. Mi mamá hacía, era, como dice, hoy era una señora que podría hacer rezas, digamos, o no sé, de brujas, no era una bruja, pues era una mujer que cuando alguna señora estaba muy infeliz y hablar con mi mamá daba consejos y hacía unas rezas. Era una mujer muy poderosa. A mí mismo, yo soy hijo solo, el único hijo. Y por eso dominamos mucho, o sea, el momento colectivo. De familia, de parentesco, fue muy fuerte en mi formación. Y también sentí realmente
el choque del individuo cuando fui solito a los 22 años para Berlín. Nunca había viajado y fui así para Berlín. Y ahí me quedé solo. Y ahí di cuenta de la fragilidad del individuo cuando no tiene su familia, no tiene nada. Además, una temperatura horrible comparada con la de Portugal. Y el hecho que la lengua para mí, había aprendido a hablar alemán, pero uno sabe alemán cuando vive ahí. Entonces, al inicio era una sociedad muy hostil. Yo estaba en Berlín occidental, del lado occidental. Es una estrategia ahí. Yo vi, por eso digo, yo también viví mucho esta mezcla de individualidad y comunidad. Y yo en mi trabajo científico, por ejemplo, trabajo en equipos. Esta idea de conocer con, en mi epistemología, no conocer sobre. De tenermos metodologías dialógicas, como esto que estamos aquí, no estamos a, estamos a conversar. Esto es útil para los jóvenes que están estudiando. Eso lo aprendí con mucha gente y todo mi trabajo desde el inicio fue un poquito ahí. Y realmente estas dicotomías de que te hablo son dicotomías que yo viví, que veo como yo, siendo originario de Europa, las viví como ajenas a mi formación, digamos, de clase donde emergí, de individuo y comunidad. Hay una segunda dicotomía, que es ahí nuestras experiencias, por supuesto, son distintas y ya vamos quizás a conocer un poquito más, que es la distinción entre sociedad y naturaleza. Y como no sabemos todas las diferencias que se hacen en el mundo occidental, nunca son horizontales, o sea, hombre-mujer, hombre superior, mujer inferior, individuo-comunidad, individuo superior, comunidad inferior. Sociedad-naturaleza, sociedad superior, naturaleza inferior. Y como vamos a ver también, sagrado y profano, o en las sociedades seculares, el inmanente superior al trascendente, digamos así, porque es del hecho de sagrado. Ahí, en esta categoría, tendré más dudas de saber si hay superioridad o no. Hay dos tipos de superioridad, pues, después podemos discutir. Pero vamos a la sociedad de naturaleza. Tú vienes de una cultura que no tiene, por cierto, este concepto de naturaleza como un recurso natural, como algo completamente ajeno que tú puedes dominar. ¿Cómo tú viviste esta diferencia, digamos, esta dicotomía, ser humano, ser natural, naturaleza, ser humano, que ahora, cuando vemos las constituciones de Ecuador, derechos de la Pachamama, es un otro concepto indígena? Tú, de alguna manera, viviste en tu trabajo, en tus viajes, los dos conceptos paralelos. Y los vives, tienes lo comunal y después tienes la minería. Tú vives casi cotidianamente diferentes conceptos de naturaleza. ¿Cómo ves esta dicotomía? ¿Hace sentido hoy hacer tan dicotómico el mundo humano, la sociedad y el mundo natural, la naturaleza? ¿Hace sentido o no? No, yo creo que no, ¿eh? Y creo que no sé si algún momento en la vida hizo tal sentido. Habría más bien que indagar las razones por qué esa ruptura se hace tan fuerte, sociedad-naturaleza. Pero digamos que tampoco en las sociedades indígenas hay, digamos, una especie de pura sacralización de la tierra. Creo que hay, por ejemplo, una serie de prácticas políticas. Digo políticas porque en el político, en el amplio sentido, que bueno, a la tierra hay que dejarla descansar. O sea, se cultiva, mi papá me contaba, eso yo ya no lo vi porque la atomización de la tierra estaba cuando yo nací, pero me contaba que bueno, que los cultivos eran rotativos. Se cultivaba esta parte unos 3 años y luego se dejaba descansar y luego se iba para el otro lado, luego, de tal manera que se hacía como un círculo. Y que, bueno, que así como la gente se cansa de trabajar, así la naturaleza también se cansa de trabajar. Y eso hacía parte de un sentido común, más allá de pensarlo en términos de derechos, uh-huh, o en términos de que, claro, de que hay que humanizar a la tierra, digamos que son como discursos mucho más recientes. Pero que había una lógica de cuidado y respeto de la tierra, más allá de nombrarlo naturaleza, había un cuidado y un respeto por el uso de la tierra, y que no se le explotaba, que se le debía dejar descansar, que da cuenta de estas tan sofisticadas culturas agrarias que cada vez más se han venido atacando y que también la tierra se ha venido haciendo más pequeña y reduciéndose. Creo que esa distinción en las sociedades indígenas
más que como distinción o separación, funcionan como una especie de par, más bien. Pues fíjate, como un par, no como categorías dicotómicas. Los seres humanos solo pueden vivir en la naturaleza. Y eso les obliga, y ahí el ejercicio de gobierno comunal, a cuidar y a equilibrar el uso que se hace de la tierra y de la naturaleza. Lo que nosotros tenemos como tierra comunal es el bosque. Y existe una serie de normativas para el cuidado y el buen uso del bosque. O sea, no se pueden botar los árboles de tal época, no se puede botar un árbol en tal fecha, no se pueden botar árboles seguidos, hay que reforestar, hay que cuidarla, pues hay que cuidarla porque de ahí es que nos alimentamos de manera general. Y creo que esa relación de par o de dualidad que está funcionando entre formatos comunales que necesitan organizar su vida en un espacio concreto al cual tienen que cuidar, tienen que gestionar y tienen que equilibrar su uso. A mí me parece que ese sería un acercamiento que tendría, que se tendría para distinguirse de la dicotomía sociedad y naturaleza. Muy interesante. Hay uno u otro. Yo pienso que para ti hace sentido esta idea de derechos a la naturaleza, que es el artículo 71 de la Constitución de Ecuador. ¿Hace sentido? Yo, al respecto de estas mismas preguntas que tú tienes, yo se las planteé a varios colegas que hoy día trabajan, hacen su trabajo comunitario, digamos, en la CONAIE y otros dirigentes políticos del Cotopaxi o del Chimborazo. Porque sí me llamaba mucho la atención y creo que llamó mucho la atención para las sociedades mesoamericanas ver lo que pasaba en los Andes en materia constitucional, digamos, y un reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Y yo le hice esta misma pregunta a ellos y uno de ellos me dijo, yo creo que estamos al principio de algo que ganamos. Según ellos, y de ahí es que yo puedo opinar, es que para ellos fue una lucha cuidar la naturaleza. Que para ellos, ellos veían venir con este embate neoliberal una serie de agresión directa hacia la tierra. Y que si vamos a tomar en serio que la lucha por la tierra es el motor de la historia, hay distintos caminos de hacerlo. Y uno de los caminos que encontraron algunos, como los andinos, del Ecuador, es regular y establecer un derecho de la naturaleza. Algunos otros se fueron por acciones directas, como los amazónicos, por ejemplo, y algunos otros plantean otras estrategias como de cercamientos o de poner obstáculos para que la gente no ingrese, para que las petroleras no ingresen a los territorios. Y algunos otros plantearon el recurso del derecho. Lo cual da cuenta de que en las sociedades indígenas hacen uso del derecho. Y creo que pensaron, es mi interpretación, pensaron que iban a encontrar en el derecho un resquicio para proteger a la naturaleza. El tiempo nos ha dado los elementos para comprender que los gobiernos progresistas, que son quienes plantearon estas constituciones, se contradijeron. Porque es claro que en el Ecuador están desmantelando la Amazonía, están planteando proyectos petroleros, campos petroleros, campos mineros y campos de agronegocio. Entonces, ahí hay una seria contradicción, pero es una contradicción finalmente del Estado y de quienes están al frente de los aparatos de gobierno en este momento en los gobiernos progresistas. Lo cual creo que nos pone en una situación que hay que dilucidar. ¿Hasta dónde nos alcanza el derecho para defender nuestra propia vida? Podríamos hacer el mismo debate también con los derechos humanos. ¿Hasta dónde nos alcanza el derecho? ¿Es una camisa de fuerza o en algunos momentos? Sí. Yo creo, por lo menos, perdón por interrumpirte, no. Creo que, como dicen los compañeros ecuatorianos, ganamos, pero perdimos. O sea, ganaron mucho. Y es cierto, como me contaba a mí el papá de una amiga que participó en el levantamiento, lo que antes significaban los indígenas en la vida política ecuatoriana
se transformó después del levantamiento. Me decía él, ay, es que ya no nos trataban igual. Digamos, ese no nos trataban igual como antes, es más bien, es que el horizonte de igualdad se amplió y de dignificación de lo indígena se amplió. Y en eso ganamos, dice otra compañera, en eso ganamos. Pero perdimos en el momento de que gran parte de nuestras grandes consignas de lucha quedaron incorporadas a un proyecto estatal nacional que traicionó. Ellos lo presentan así en términos de traición, que Lucio nos traicionó. Esos son los términos que usan. Y yo creo que está bien verlo y nombrarlo como tal, pero también inaugura la pregunta problemática entre los indígenas. ¿Hasta qué medida la ley y los derechos son útiles para nuestras luchas? Y por lo tanto, eso va a implicar cuánta energía le vamos a inyectar. Y te digo esto porque mi hermana es abogada, recién también ella se licenció ya como abogada hace como 2 días antes de que yo me doctorara, y ella trabaja en la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, y se dedican a hacer amparos, y a veces los amparos, yo ahí me sumo, cuando los amparos frenan las expropiaciones, o cuando una medida, alguna medida jurídica, que no me sé el nombre ahorita, logra frenar la intervención o el planteamiento de un estado de sitio. Como que esos trucos de las leyes, y esos son todos abogados mayas, todos abogados indígenas que hacen un gran trabajo, yo encuentro concordancia con ellos. Y para nosotros, al interior de las sociedades indígenas, ese es un gran debate. ¿Vamos a seguir pensando la ley como columna vertebral, como lo ha sido para algunos casos? Si no lo es, ¿cómo lo complementamos? Si sí lo es, ¿de qué más se alimenta? Si es la historia la que va a darle otro contenido a las luchas. Pero de todos modos, digamos, la ley es efectiva, el Estado es efectivo y a veces sí sirve el conocimiento de la ley. Digamos que yo creo que en esas dicotomías y en esas ambivalencias es que se inscriben esto que tú estás nombrando como, bueno, ¿qué pensamos como derecho a la naturaleza? También podría pensar en el mismo sentido algo que conversamos hace rato de qué significó estas masivas consultas que fueron muy potentes y que luego después muchas se perdieron en pelearse con el Estado si eran o no eran vinculantes, si podían, si tenían o no tenían validez. No, es muy interesante lo que dices, ¿sabes? Porque yo prácticamente dediqué casi toda mi vida como sociólogo, en parte a la sociología del derecho. Y esa parte es exactamente por la misma cuestión. La cuestión que pones, la pregunta, ¿se nos ayuda, se nos arma o desarma, se nos ayuda o es un obstáculo a la transformación, tanto el derecho, la ley o los derechos humanos? Yo tengo en un libro mismo, que es un capítulo de un libro más grande, y hay mucha gente que trabaja conmigo, intentar de contestar la pregunta, ¿puede el derecho ser emancipatorio? Tenemos que asumir que no hay solamente el derecho del Estado, hay un derecho propio, por ejemplo, que también es derecho y que muchas veces es reconocido como tal. Segundo lugar, hay mezclas culturales. El derecho es la Pachamama, es un concepto para mí interesante, porque el concepto de derecho no es un concepto indígena. Concepto Pachamama, sí. El derecho es un concepto eurocéntrico y está muy bien, y que se utiliza en las luchas. Cuando yo intento, y hoy estoy cada vez más inquieto, porque yo animé muchos jóvenes abogados populares en varias partes de este continente, en este sentido de luchar por la ley, a través de la ley, en las luchas institucionales, para hacer conquistas populares y defender las luchas populares, la tierra, territorio, trabajo, dignidad, etc. Porque realmente, para mí, como el Estado y el derecho oficial, si ahora hablamos de este, es un campo de lucha. Y por eso hay brechas y hay contradicciones, y nosotros aprovechamos las contradicciones. Fue en ese sentido que yo también acepté la idea de colaborar en la Constitución, la producción de la Constitución de Montecristi en Ecuador y la de Oruro en Bolivia, porque eran procesos políticos interesantes. Ahora, para mí, la clave es esta, eso que aprendí en estos años y ahora me está quedando más fuerte, es esto.
la movilización del derecho para causas de progresistas, de liberación de los pueblos, de defender los pueblos, los oprimidos, solo hace sentido si es parte de una movilización política. Si no hay, si tú entregas tu lucha a los abogados, estás perdida. O sea, no puedes tener una concepción fetichística. Debes poner, yo aprendí eso con un obispo, de hecho, el obispo Don Helder Câmara en Brasil, que él utilizaba abogados para defender los que estaban en las chabolas, las barriadas ilegales, para defender la ocupación, pero movilizaba políticamente, organizaba un movimiento político. Porque si no hay movimiento político que presiona las cortes, el gobierno, el derecho por veces es una victoria pírrica. Es una victoria que tú ganas un día, tú desarmas, piensas que conquistaste, fue lo que pasó en Ecuador. Pensábamos que habíamos ganado todo y la lucha empieza cuando la Constitución empieza. Pero los movimientos casi pensaron que la lucha terminaba porque se logró la Constitución. No. El primer día de la lucha era el día de la Constitución. Por eso es una arma, entre otras, y debo decir que mi experiencia es que ya hubo más brechas de que hay hoy. Yo pienso que el neoliberalismo, estos estados muy conservadores, un sistema judicial cada vez más conservador, en algunos países corrupto, hace que las brechas son cada vez menos y es más difícil penetrar. Por eso es una distinción, es una lucha, un campo de lucha como otro. Yo ahora gustaría de pasar de esta, hay una otra distinción que pues, quizás no, antes de entrarmos a esto que te quería hablar. Era una distinción extraña, porque es donde yo veo la frontera más grande en un pensamiento, por ejemplo, indígena y un pensamiento eurocéntrico. Es la cuestión de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si se hace esta distinción entre el secular o profano y el religioso o sagrado. Aquí parece que el sagrado es superior o inmanente, trascendente. Pero de hecho es una broma, porque lo que interesa es el secular, es el profano. El sagrado, el religioso, que durante mucho de la cultura y la política religiosa de Europa, el religioso era lo privado. Y por eso lo público es secular. El privado puede ser religioso, no hay problema ninguno. No. Claro, solamente en Europa, y sí, es en muchas otras culturas, por ejemplo, los estudios árabes, como has visto, el Islam nunca aceptó con esta rigidez la distinción entre el lado sagrado y el lado profano, porque Dios está en todo lado, ¿no? Cuando entraron las luchas protagónicas de los indígenas acá, en este continente, por ejemplo, surgió una cosa que mucha gente confundió con religión, que era la idea de la espiritualidad. Yo gustaría que tú me digas, ¿qué es para ti espiritualidad? ¿Es un concepto religioso? ¿Es algo que está más allá de lo que nosotros vemos? ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Es una vivencia? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que hay distintos niveles de espiritualidad. Y creo que en las sociedades indígenas hay, más allá de lo que se llama sincretismo o misticismo, porque de afuera se puede ver como un sincretismo, pero al interior lo que hay es una apropiación de distintas formas de realización espiritual. Y yo he visto pasar en las comunidades, en este entierro colectivo que mencioné al principio de la conversación, que pasó de todo. Llegaron desde los catequistas a hacer una serie de novenas y de rezos para el eterno descanso de las almas, hasta los de las iglesias evangélicas que llegaron a hacer cultos de consolación religiosa, y aquellos que hicieron ceremonias mayas, que son ceremonias que están entradas en el fuego, que están centradas en el fuego, que dicen que el fuego te habla, que el fuego le habla a cada una de las personas, y que el fuego es un fuego dulce, porque se quema, el fuego se aviva a partir de velas, pero también a partir de frutas, de maíz, de chocolate, de miel algunas veces, de incienso y de pomo. Y lo que yo vi pasar, por lo menos en esos momentos extraordinarios, que yo creo que era preciso gestionar y organizar una especie de renovación y de realización espiritual después de un momento tan abrupto como una masacre, yo vi a varias gente participar en los tres espacios. Yo misma participé en los tres espacios. Porque yo creo, y bueno, y aparte un amigo, un colega,
organizó una jornada de sanación vía el teatro. Entonces, yo creo que cada quien encontró su manera de producirse una renovación espiritual que puede ser conducida vía la religión, porque en las sociedades indígenas asuntos como las fiestas patronales, por ejemplo, son verdaderamente importantes. Mi pueblo, por ejemplo, se paraliza 10 días cuando es el día de San Miguel Arcángel, el 28 de septiembre. Se paraliza completamente y cada quien encuentra distintas maneras de vivir la fiesta. Yo creo que la dimensión de la fiesta con la dimensión espiritual no está separada en las sociedades indígenas. La realización espiritual siempre va a ir acompañada de momentos festivos exabruptos, que van desde sesiones con alcohol hasta sesiones con comida que venden en la feria y que la gente come demasiado, y que son como días para entregarse a eso, días para vivir eso. Y así vi pasar yo la espiritualidad en mi pueblo y en varios pueblos más. En el Ecuador también vi pasar las fiestas de la Mama Negra, por ejemplo. Celebran el día de la fiesta de la Mama Negra, que se coincide con un día que unos huasipungueros o ex huasipungueros tomaron una hacienda en los años 70. Entonces era una celebración de los años 70 de cómo las comunidades huasipungueras tomaron la hacienda, la celebraban y al mismo tiempo celebran a la Mama Negra. Uh-huh. Entonces eso es muy interesante. O cuando yo revisé archivos de 1820, me daba cuenta cómo las rebeliones indígenas comenzaban siempre en festividades religiosas muy importantes, como la Semana Santa, por ejemplo. Uh-huh. Porque en la Semana Santa se podía juntar un montón de gente y no levantaba sospecha, porque bajaban todos a la misa. Pero una vez ya juntos ahí agarraron fuerza y comenzaron a participar, aquellos que incluso no iban a participar en esta lucha contra los tributos, ya que estaban ahí en la misa de Semana Santa, también se sumaron. Entonces, yo creo que esta dimensión espiritual está también contenida de la dimensión festiva y de la dimensión de las verdaderas rebeliones, o sea, de cuando verdaderamente se sabotea el poder, se viven como fiestas, y esas fiestas después derivan en momentos de realización espiritual de distintas maneras. Sí. Como te digo, yo lo he visto pasar, la rebelión de Atanasio Tzul, la que se celebra en mi comunidad, se celebra con una misa, con un culto y con un baile, y hay gente que va a los tres. O sea, no hay como una separación como a veces sí se ve desde afuera, ¿no? Los religiosos evangélicos hacen otra cosa, los católicos hacen otra cosa, y no se juntan. No, porque son las mismas familias las que luego terminan confluyendo en estos espacios. ¿No sería importante que los estudiantes de nuestras universidades acá y en Europa, por ejemplo, estudiaran eso, supieran de esto, de la fiesta, de la espiritualidad? Porque transformamos eso en una cuestión indígena, ¿no? ¿Es una cuestión humana? ¿No sería una cosa que deberíamos enseñar, que la gente debería vivir y vivir para vivir bien? Digamos que no es todo material, que no es todo dinero, que no es todo centro comercial, que no es todo que vale con dinero, pero son cosas que se viven con emoción, con el corazonar, como dicen los andinos, y que es la fiesta, y que es también el exceso, pero que sea una transgresión. A mí me parece muy bien, pero realmente tendremos que descolonizar un poco el saber para poder dar dignidad a estas dimensiones, ¿no te parece? Pues yo creo que sí, yo creo que incluso estas fiestas logran tener importancia, logran verdaderamente trastocar e invertir las formas de dominación vía la fiesta, que yo creo que esas son las más potentes finalmente. Sí nos detenemos a pensar que hay un más allá de la razón, y sin caer en el argumento reduccionista de que, claro, bueno, hay quienes que solo piensan con el corazón y que no razonan, eso es una falacia, digamos. Claro. Pero sí creo que muchas cosas de las luchas políticas más allá de lo indígena están pasando y movidos por la rabia, por la indignación y también por la emocionalidad. Y creo que sí es
preciso dejarnos tocar y dejarnos sentir por esas otras dimensiones políticas, desde donde también se produce el conocimiento y desde donde también aprendemos a relacionarnos con otras personas, con otras experiencias y a comprenderlas. Por ejemplo, yo de repente, por ahí hace unos 3-4 años, estaba como no comprendiendo las actividades que hacen ciertos colectivos de jóvenes en la Ciudad de México. Yo decía, pero bueno, estos muchachos, claro, decía, bueno, es que estos muchachos de verdad no, o sea, ¿qué pasa por ellos? Y claro, es que por ellos no pasa una experiencia política comunal, vivencial, o sea, la fragmentación es la característica de la ciudad. Entonces, eso me ha permitido como comprender, creo yo, y creo que es un ejercicio político en el que todos tenemos que trabajar, cómo hacemos para verdaderamente pensar más allá de estos conceptos bastante descafeinados, a veces de la interculturalidad o de la multiculturalidad, de que verdaderamente somos compañeros y hermanos. Y que por lo tanto todos estamos por la lucha de una vida digna, contra las agresiones, y que todo sirve, sirve la fiesta, sirve la teoría, sirve la radio, sirve la televisión, y que bueno, creo que también si todo sirve y si somos compañeros, entonces hay que también comprender los distintos niveles de lucha. Al respecto de lo que tú dices de la descolonización o de la decolonialidad, yo más que haberme formado e interlocutado con esta cierta academia que viene de los estudios decoloniales, yo leí historia colonial y lo que se mostraba era una especie de perfiles de proyectos anticoloniales, donde lo que estaba en juego era la lucha por la tierra. Y veía cómo, lo veía en la historia, leyendo la historia, Sinclair Thompson o Serge Lunikov, por ejemplo, o Tristan Platt, pero veía cómo esos proyectos se actualizaban y los hice míos, digamos, y los hice míos, claro, de tal manera que me hice cercana a cierta parte de la producción que hizo el taller de historia oral andina, por ejemplo, claro, que le va a contradecir a León Portilla de la visión de los vencidos, sino que va a decir que más allá de una visión de los vencidos hay una paradójica victoria, porque aún en la dominación las comunidades siguieron organizándose, las comunidades pudieron establecer criterios comunales de cobro de reales tributos, uh-huh, y hay una documentación bien extensa que hace Serge Lunikov sobre cómo a finales de 1600 las comunidades del norte del Potosí mandan una serie de escritos para decir tales personas, mandan un listado de 6 personas que no van a pagar tributos porque están haciendo trabajo comunitario y los otros son jóvenes que se acaban de casar y como se acaban de casar no pueden tributar. Y eso ponía en crisis al intermediario, digamos, que es el que cobraba el impuesto, el recolector de impuestos. Entonces, yo me fui fijando como de estas estrategias de cómo aún en los momentos más oscuros como la colonia, los indígenas lograron hacer una serie de artimañas y de trampas y de burlas para poder seguir viviendo. Y en ese sentido, yo agarré e hice mía, en mi tesis, y yo creo que en gran parte de mi discurso, una serie de conceptos que aluden a perfiles anticoloniales, sin recurrir, digamos, a esta producción uh-huh anticolonialista que se hicieron por los países árabes en los años 60, que bueno, yo luego vi la batalla de Argel y me pareció la película, y me pareció pues fascinante, de una actualización y de una concordancia amigable con las luchas que hay en comunidades indígenas en Guatemala también. Entonces, más allá de la visión de los vencidos, yo hago mía las palabras de Silvia Rivera cuando dice que vivimos una paradójica victoria, una derrota que se manifiesta con una paradójica victoria. Porque si solo lo pensamos como derrota o solo como aparente vencimiento, no podríamos comprender como la vitalidad de estos 500 años con muertos, con encarcelados, con tierra arrasada. Pero aún ahí uno se da cuenta cómo, y no es que yo sea esencialista de lo indígena, pero se da uno cuenta cómo después de estos 500 años las tierras comunales siguen existiendo. Y uno si se hace la pregunta foucaultiana de cómo llegamos a ser lo que somos, y ahora seguimos siendo tierras comunales, pero vemos que pasó la colonia, que pasó la reforma liberal, que ha venido la embestida neoliberal, y que aún así en esos grandes momentos de despojo,
de muerte y de opresión, hay una capacidad y una vitalidad. Pero eso no hay que ni siquiera glorificarlo, sino entenderlo en sus contradicciones y en sus ambivalencias. La última pregunta es una cosa que es muy común a ti y a mí ahora en Sur Europa, porque toda la cuestión de cómo vamos a organizar la lucha política, que tiene estas dos dimensiones que tú hablaste muy bien, estoy de acuerdo contigo. Hay una política más amplia, que es este, es cómo organizamos la vida social, la sociabilidad, las relaciones sociales, en todos los espacios. Yo hablo de 5 o 6 espacios estructurales y estructurales donde hay que democratizar las cosas. Para mí, democracia es sustituir relaciones desiguales de poder por relaciones de autoridad compartida. Y eso es tanto en la familia, en la comunidad, en la escuela, como en todo lado. Y pienso que es eso. Pero después hay una parte política, el dominio político, y el movimiento indígena ha vivido... Nosotros aprendemos mucho en las últimas décadas de este continente. Y aprendemos a 2 niveles, yo pienso que en Europa. Por un lado, porque aquí en cierto momento hubo estrategias de democracia participativa que eran muy interesantes para fecundar y para valorizar y profundizar la democracia. Por ejemplo, unas en que participé y estudié, o al mismo tiempo participé en Brasil, lo que se llamaba lo presupuesto participativo. Las comunidades organizan de manera que los ciudadanos ayudan a decidir para dónde va la plata del municipio. Y eso se articula con el partido que está en el municipio, en la alcaldía. Democracia participativa, democracia representativa. Eso fue un aprendizaje. La otra aprendizaje, y eso fue importante, ¿no? Nosotros no entendemos Podemos, por ejemplo, en España, sin esto, porque fue directamente inspirada en estas articulaciones de democracia participativa y democracia representativa. La otra fue la experiencia de que los partidos, los movimientos indígenas, en cierto momento de su historia, por ejemplo en Ecuador muy claramente, deciden que deben organizarse en partidos. Y así surge el Pachakutik, por ejemplo, ¿no? Y la historia reciente nos ha probado que quizás, y Pachakutik existe, sigue existiendo, hubo un debate interno dentro del movimiento indígena ecuatoriano, estoy seguro que también en Guatemala y en otros lugares existe. El movimiento indígena puede juzgar, puede utilizar simultáneamente las sus formas originarias, tradicionales de organización y al mismo tiempo organizarse en partido sin perder la vitalidad de la organización genuina, digamos genuina, la otra también es genuina, pero más ancestral, digamos así. Puede hacerlo, o sea, hay un riesgo, sabemos que en Ecuador las cosas fueron muy malas, yo soy muy amigo de Nina Pacar y de Luis Macas, y claro, tuvimos conversas enormes sobre lo desastre que fue unirse al Pachakutik con el Lucio, pero eso fue un accidente. La forma partido mismo es una forma que el movimiento indígena debe usar en su lucha por el Estado. Órale, no sé. Creo que hay distintas opiniones al respecto, hay distintos proyectos enfrentados ahí. Por lo menos en Guatemala no ha funcionado. No. Y no ha funcionado, creo yo, porque la vida se conserva... sin la necesidad de partidos, digamos las estructuras comunales, la tierra comunal se conserva sin necesidad de partidos y las estructuras comunales han tenido la potencia de limitar que el Estado ingrese a decidir en asuntos que no le competen, digamos. Eso no significa que imaginemos o que pensemos vivir la vida fuera del Estado, porque eso es imposible, pues, creo yo. Yo creo que lo que hay es un ejercicio de limitarlo. ¿Es imposible? ¿Los zapatistas piensan que es posible? Es posible, no lo sé. O sea, no lo sé si es imposible, hablo del caso guatemalteco y creo que, dado las formaciones territoriales y dado las estructuras cacicales, yo creo que hay un asedio permanente de las formas estatales en las tierras comunales. Y creo que, por lo menos en Guatemala, la estructura partidaria, la forma política partido, no es la que ha servido como manera oxigenadora, por lo menos de las luchas. Han sido vía la justicia, en el juicio contra Ríos Montt, ha sido
vía la acción directa contra las empresas mineras o hidroeléctricas. Ahí creo que reside la potencia. Y yo creo que tiene que ver también con particularidades de cómo estamos formados y de cómo concebimos la transformación, digamos. Uh-huh. Si la transformación la concebimos como la toma del Estado o no, o la transformación la concebimos, habría que también como establecerle temporalidades a la transformación. Si la transformación la consideramos como el acto de seguir conservando los medios concretos para la organización de la vida, que a mí eso es lo que me parece, y que es lo que he visto cómo pasa, creo que en ese sentido la transformación y su forma política para mí siguen siendo las tramas comunales. Uh-huh. No sé, porque tu pregunta es, la estoy pensando para Guatemala, acotadamente, y creo que la vía electoral o la vía partidaria, no sé si nos dé fuerza o nos reste fuerza. En este momento estoy por pensar, visto la experiencia ecuatoriana, que nos resta fuerza. Pero ahí sería interesante como pensarlo, porque nosotros tenemos estructuras comunales que han resistido al Estado. Pero en el caso europeo, por ejemplo, que yo algunas veces conversaba con chavas que pertenecen a centros sociales que están en España, y ellas veían que después del 15M, por ejemplo, uh-huh. que había habido una explosión de luchas políticas, pero que parece que el camino era la toma del Estado. Uh-huh. Y te digo, parece que el camino era la toma del Estado porque son chavas anarcas, uh-huh. y entonces tienen una posición claro. crítica frente al Estado, sin embargo no dejan de ver que ahí el problema está anidado en el Estado. Pero eso, digamos, es España, está con, no sé, toda esta lucha política después, no sé, fue capitalizada por Podemos, ¿qué riesgos se corren? Ellas eran bastante críticas al respecto, claro. pero también ocurrió en Grecia, por ejemplo, claro. que de repente hubo un fulgor político por Grecia y que de repente vimos cómo de nuevo otra vez la vía partido o la vía institucional de la toma del poder vía el partido derivaron en no sé en qué derivaron mejor no realmente los casos son muy distintos. Tú tienes razón, o sea, hay realmente problemas con la forma partido. Yo pienso que mi posición ha sido siempre de que tendremos que democratizar la democracia y radicalizar la democracia, que significa que más espacios de la vida tienen que tener reglas democráticas, y obviamente las reglas democráticas son distintas en diferentes espacios. Por ejemplo, en la familia no hace sentido hacer democracia por voto, tiene que haber otra manera de hacer democracia y deliberación. Y hoy tenemos muchos conceptos de democracia, la constitución de Bolivia habla de democracia representativa, participativa y comunitaria, o todo eso. Pero realmente, si hay democracia representativa, tiene que haber una forma de partido. Pero hay partidos de tipo nuevo, y esos son lo que llamamos hoy partidos movimiento. Y realmente Podemos, de alguna manera, nace de esa forma. El movimiento de los indignados se quedó un poco dividido, y no solamente ahí, hubo un movimiento en India casi semejante, que también se dividió. Unos que deciden que se mantienen como movimiento, y otros que deciden formar un partido. Una parte del movimiento de los indignados decidió crear un partido, pero un partido distinto. Y ahí fueron a aprender lo que habíamos estudiado en América Latina, o sea, democracia participativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear círculos de ciudadanos, asambleas de ciudadanos. Y son estos círculos que nos dictan cuáles son las banderas, cuáles son las políticas públicas que vamos a defender, quién van a ser los candidatos en las listas, y por eso no hay mismo, hay voceros, hay líderes del partido que son elegidos, pueden pasar de unos a otros, o sea, no son rotativos, pero no son permanentes, ¿no? Pero va a haber una dinámica donde un partido representa en el Congreso, si gana las elecciones o la alcaldía, pero tiene una base comunitaria, digamos así, social, que son los ciudadanos, que determinan. Y aquí sí, yo pienso que es una gran virtualidad, una gran potencia, por supuesto, pero un gran riesgo. Y el riesgo es lo que estamos viviendo en España muy, muy claramente, que es que cuando entra en procesos de consecutivas elecciones, las elecciones impulsan la parte representativa del partido, no la parte participativa, porque no hay tiempo para consultar las bases y los círculos de ciudadanos, porque un minuto de televisión
te permite ser visto por mucho más gente de que trabajar con 200 personas en un barrio y ahora y de aquí a una hora en otro barrio es cansativo. Entonces la lógica participativa se pierde un poco, ¿no? Y entonces el partido, que es un partido en contra de la casta, corre el riesgo de se transformar en parte de la casta. Y esto es una, no está cerrado, eso no está cerrado. Cuando dices casta, ¿a qué te refieres? Castas son los partidos que siempre dominan en España, son los partidos que siempre dominaron la política, o sea, el Partido Socialista y el Partido Popular, básicamente. Después de la transición del fascismo, del franquismo a la democracia. En Grecia fue casi lo mismo, era un partido, o el Partido Socialista y el partido, digamos, centrista que existía. Y que hoy el Partido Socialista casi no existe. Y en Portugal también durante mucho tiempo fue un arreglo entre un partido socialista socialdemócrata y un partido de derecha. Y ahora sí, la novedad está en Portugal, no está en España. Porque en este momento tenemos la posibilidad, por la primera vez en 40 años, de tener un partido, un gobierno de un partido socialista con apoyo comunista, que hasta ahora nunca habían dado apoyo los comunistas a los socialistas, y del bloque de izquierda, donde están trotskistas y están otros, digamos, otros grupos de izquierda comunistas, pero que son disidentes del Partido Comunista. O sea, hay una renovación que está por ahí, y yo pienso que lo que sería es de impulsar la democracia participativa. No puede ser, tiene que estar en los partidos para mí, pero tiene que estar en el Estado. Yo soy un profundo adepto de una reforma radical del Estado, donde democracia participativa en la educación, en la medicina, en la salud, en las políticas públicas todas, para dar fin a la corrupción. Porque si no, no vamos a tener formas de democracia participativa. ¿Qué hay que inventar? Consejos populares, por ejemplo. Ya existen consejos populares de salud en Brasil, en otros consejos sectoriales de educación, de territorio, etc. Y usar también la diversidad. Mira cómo la virtualidad, la potencia de Bolivia. Autonomías indígenas, que ahora estamos estudiando, porque tenemos en este proyecto bolivianos que están estudiando. Y la dificultad enorme de crear el Estado plurinacional. Porque tenemos un Estado plurinacional en Ecuador y Bolivia, pero que se comporta como un Estado nacional. Lo que quiere es crear el Estado nacional, fundar verdaderamente, porque el Estado de Ecuador en este momento llega a partes donde nunca llegó antes, a las comunidades indígenas. Por tanto, no se está construyendo el Estado plurinacional, se está construyendo el Estado nacional con una constitución que dice que es plurinacional. Estas son contradicciones de este tiempo, pero pienso que es una lucha que, si no hay participación ciudadana, aquí, por ejemplo, en México, yo pienso que sería la única solución contra la corrupción, porque aquí tenemos una corriente autonomista muy fuerte, de influencia zapatista, que yo estimo y admiro mucho, porque yo pienso que tenemos que luchar dentro del Estado y fuera del Estado, institucional, extrainstitucional, instituciones de la calle. Yo pienso que tenemos que seguir con las protestas, porque estos gobiernos van a ser cada vez más corruptos y el neoliberalismo cada vez más radical. Esta es la manera maravillosa de terminar esta maravillosa conversa. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Ya se acabó. Gracias, compañero. Muy lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos, este equipo maravilloso que está con nosotros. Mira, son las 6. Thank you.